Bienvenida. Hoy vamos a hacer un bolso trapillo que les prometí a mi grupo de bolsa tejida manualidades. Podría haberlo hecho mucho antes, pero estamos ocupadas, ¿no? Esto sirve para eventos de comuniones. Yo el año pasado hice 45 y fue un éxito total para darlo como regalo. En total compré 6 ovillos y hice 45 bolsos monederos trapillos. En verdad es el que más utilizo. Este es el mío. Es el que más utilizo. Porque vas al supermercado, te pones tu móvil, tus llaves, tu dinero y entra perfectamente. O vas a andar al campo por ahí con tu perrillo, lo que sea, es ideal. Y para lo que sea, es muy cómodo y lleváis lo más imprescindible. Os digo que es una idea fenomenal para lo que os digo, para regalar. En total, yo me gasté aquí en España, luego no valen caro, lo compré en los chinos a 1,80. Están los gordos que son estos, y los que vienen medianos, que yo todavía no había comprado ninguno mediano, me gustó porque era muy elástico y es un bolso grande que voy a hacer, que está, ¿ves? Tiene dos colores. O sea, se supone que cuando empiece a tejer me saldrá este color también. Con 6 ovillos hicimos 45, pero también tenéis que tener idea de que lo que os vaya a tener teniendo de sobrantes de los otros trapillos, de los otros ovillos, pues hacéis una franja en color blanco, la otra en rojo, otra, dependiendo de los colores que compréis de trapillo. Y así podéis terminar como dos o tres monederos más. Que no, pues también podéis dejarlo hasta aquí a la mitad y la otra mitad podéis hacerlo como hice yo en algunos, terminando con lana gorda de este tipo de terciopelo. Entonces, en otros países trapillo no hay, entonces podéis hacerlo con esta lana que sí he visto que hay en todos los países. Es tipo terciopelo y sale perfecto. Y si no, lana gorda vuestra, lana gorda y si no, doble lana. Resto de lana, o sea, no digáis que no podéis. Y además, yo mi grupo ya les puse cómo sacar, cómo hacer trapillo. Podéis hacerlo con camisetas o playeras que tengáis, o comprar un buen trozo, como 2 metros de tela, muy económica. Y normalmente veis los trapillos. Este es como, no sé, no es sintético, ¿no veis? O sintético, muy elástico, sobre todo que sea elástico y que no pese, porque estos tipos de camisetas, playeras, tenéis que tener cuidado. Primero, cuando lo cortéis, no lo cortéis más ancho de 2 centímetros. Y segundo, que sea elástico. Es muy importante que sea elástico, ¿vale? Porque cuanto más elástico, menos pesa los bolsos. Esta tela es que no sé cómo explicaros qué tela es. Es como, es que no sé cómo se dice en otros países, las combinaciones esas que nos ponemos debajo de los vestidos. De esta tela es más o menos, que nos poníamos antes, ya no nos ponemos. Pero bueno, si hacemos uno de crochet, sí. ¿Veis? Es de ese tipo de tela. Pues tú vas a una tienda de tela y esta tela vale muy barata. Normalmente viene de 1,40 de ancho, compráis 2 metros y ya, si un caso, ya os haré un tutorial de cómo, pero hay muchos tutoriales de otras compañeras mías aquí de YouTube que os enseñan cómo sacar, cómo haceros vuestros propios trapillos, ¿vale? Aunque estéis en otro país, podéis hacerlo perfectamente. Y ya dependiendo del grosor del trapillo, vosotros utilizaréis un gancho u otro. Normalmente los de trapillo son entre el 9 hasta el 14 o el 16, dependiendo del ganchillo como, o lo que vaya a hacer. O un bolso, o una alfombra, se pueden hacer cestas, se pueden hacer muchas cosas. Pues venga. Y otra opción, necesitáis trapillo. Este ovillo es de mediano, pues saldrán como 3 monederos o 2 monederos y medio, ¿no? Del ovillo grande de estos me salen 4. ¿Qué falta para terminar cuarto? Lo que he dicho, mezcláis con lana el trozo para arriba. Luego otra opción que también os voy a dar es que cualquier que hagáis, que le hagáis algún motivo de esto, yo he hecho un tutorial de hacer
botones del fondo de la botella, como adorno. ¿No ves cómo he puesto a este? Como adorno. O como cierre, como está este. Pero si vamos a hacer este adorno a todos, pues no necesita ningún botón, ya tienes adorno perfecto. Os lo digo que en este le he puesto rojo, pero le puede servir una cremallera blanca o roja. Pues si vais a comprar trapillo, sea el color que sea, intentad tener la lana esta de terciopelo o lana normal, gorda, negra y blanca. Negra y blanca. Y ya os diré el porqué, porque vamos a terminar los finales o en blanco o en negro, sea el color que sea del trapillo. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues que no vaya a tener que volveros loca. ¿Lo terminamos en blanco? Cremallera blanca hay muchísima. Cremallera negra hay muchísima. Y si no, hacéis el motivo este en negro o en blanco. Sea el trapillo que sea el que más le pegue, le ponéis o negro o blanco, ¿vale? Y así le pega la cremallera negra y blanca, sea la que sea. En este caso yo la hice roja porque tenía la de terciopelo esta, pero voy a haberla hecho en negro perfectamente y me va mi cremallera negra o mi cremallera blanca. Estos vienen en los chinos que vienen así, vienen 6 a 0,60 céntimos. Vienen 6 cremalleras. O sea, yo el año pasado no pensé en eso y tuve que comprar cremallera pues de marrón, color burdeos, pero el burdeos le servía el marrón o le servía el negro, ¿no? Pero el azulón, pues le tuve que hacer eso, lo que hice. Sí hice unos adornos aquí, entonces le puse cremallera blanca, porque en azulón ya sabes que no encuentra. Pues venga, vamos a empezar y verás qué rápido y qué simple hace un bolso monedero de trapillo. Muy simple. Bueno, el ancho de mi trapillo es de 3 centímetros. Es que no encuentro ese el otro centímetro que está mejor. De 3 centímetros. ¿Vale? Y muy finito, es muy elástico. Muy elástico. Vamos a montar 9 cadenetas. Y la aguja que estoy utilizando es la del 10. Pero ya digo, podéis utilizarla hasta la del 12 o la de 14. Mira, aquí tengo la de 14. Se puede utilizar perfectamente. El trapillo puede ser. Saldrá menos tupido y menos y más flojo. Y os dará, os cundirá más. Bueno, pues vamos a montar 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es que la verdad que no me acuerdo cuánto puse para el monedero este que os he enseñado antes, que lo he desbaratado para enseñaros. Y 9. Sí, yo creo que con esto voy a poner uno más por si acaso. 10. ¿Vale? 10. Os mido la cadena. Cadeneta. Empezamos con 12 centímetros. Es que también dónde está era el otro metro. Ah, ya he dado con él. Ya sé dónde está. Con 12. Cadeneta que no sobrepase. Entre 12. Encontré centímetros. Que no sobrepase de 12. Entre 11 o 12. Más chico no, porque los móviles de hoy en día es bastante grande. Entonces voy a hacer una comparación. Que miremos. ¿Ves que hay desbaratado el bolso? ¿Veis? Entra de sobra. Como nos queda un trozo para crecer, un móvil. Y es un móvil como este LG S3, ¿no? LG2. LG2. Como el Samsung Galaxy S5, como el mío. Entonces, ya sabe que últimamente tenemos móviles muy grandes y como vamos a seguir tejiendo hasta aquí, pues luego entra perfectamente una llave y el dinero y tal. Vosotros calculáis que más o menos entra un móvil. Pues venga, vamos a subir. Vamos a subir con una cadena y vamos a tejer puntos bajos. Aquí, si queréis hacer motivos y eso, podéis hacerlo, pero para hacer, para comuniones y eventos, la verdad que no hace falta.
quedan bonitos así, punto bajo, hasta llegar al otro extremo de nuestro trabajo. Veréis qué fácil, qué rápido se hace este bolso monedero. Podéis haceros perfectamente vuestro trapillo, como he dicho, comprando tela y proceder a hacerlo. Bueno, aquí hemos llegado donde está el nudito, ¿no? El nudito no lo hacemos, subiremos con una cadena y vamos directamente donde está el nudito, que sí lo vamos a hacer, sí, no pasa nada con el bolso trapillo. Entonces, la colita esta vamos a tejer en redondo. La colita, la hebra, la esconderemos ahora, pero subí con una cadena. Y aquí ya ponemos el marcador de donde hemos hecho esto. ¿Vale? Aquí ponemos marcador. Yo la verdad que no necesito marcador, pero bueno, para que veáis que estamos trabajando, que sepamos, este es el principio. Y aquí nos lo pusimos. Y este es. Es para que vayáis guiando, pero aquí ya os digo, los trapillos no necesitan nada de esto, es forma circular y no necesitan nada de esto. Y vamos a ir escondiendo nuestra colita. Vamos a hacer punto bajo hasta llegar al otro extremo, escondiendo esto. Vamos a dejarlo ahí para que no se vaya. Y el trocito de hebra que nos queda, pues aquí es recomendable con el trapillo que cosamos los finales. Luego ya lo coseremos cuando lleguemos a terminarlo. Siempre se debe de coser los finales de los trapillos. El final y el principio y el final. ¿Vale? Seguiremos punto bajo. Si es que ya es todo así, solo es hacer puntos bajos, ya no tenemos que hacer más nada. Simplemente saber dónde es el principio, que este era el principio. Abrimos. No vamos a hacer más la hebra esa, solamente esta vez que yo he enseñado. Cuando lo hemos hecho aquí, nada más. Ya es solo subir y subir y subir. ¿Ves? Punto bajo. Ni aumentar ni hacer nada. Hacemos puntos bajos en cada uno de nuestros puntos. Lo único que tiene el trapillo que me pone de la histérica es tirar de él, porque no se desliza tan bien como los ovillos. Es lo único que me pone histérica. Y ya está. Y subí y subí. Y como veis que yo ya tengo ahí la muestra. Como veis, se queda como ya os he enseñado ahora con el monedero que os he enseñado con el móvil. Porque es que yo en verdad no necesito hacer ningún monedero. Primero porque ya tengo uno. ¿Veis? Esto es subir, subir, subir la altura. Voy a hacer una vuelta más. Y ya vamos a proseguir con el otro que lo tengo ahí. Y ya vais subiendo y vais cambiando el marcador para saber dónde termináis y empezamos. Ya está. Punto bajo. Nada, quedando vuelta y vuelta y vuelta. Y vais cambiando donde empezáis, ¿veis? Pues ponéis aquí el marcador. Y aquí igual. Yo es que como no lo hago, porque no me hace falta, pues sigo tejiendo. ¿Vale? Vosotros ir poniéndolo. No os preocupéis que el trapillo luego también podemos darle la vuelta, que queda igual los dos lados. Que se retuerce mucho, pero es normal. Eso luego ya se pone solo. Vamos a tirar del trapillo. Uf, me pone negra.
Y es proseguí hasta que tengamos la altura, que ahora os daré la medida donde yo paré para hacer ese motivo, para que no tengáis que poner más ningún complemento y para que podáis poner. Es del día un buen trozo, porque es una lucha continua con el trapillo. No hace falta forro, no hace falta nada. Y más para esto, que es un bolso monedero para regalar y además que no hace falta, aunque no fuera para regalar. No hace falta, la tela es tela que estamos tejiendo y queda muy tupido. No nos dejemos ninguno. ¿Veis? Todo para arriba. Como os dais cuenta, es todo para arriba. Entonces, seguimos subiendo. Os mido esto. La altura de 9 centímetros. Me he parado ahí, que es más o menos la anchura del móvil. Cojo y yo procuro tener lana negra o blanca. En esta ocasión pondríamos una lana negra, pero podríamos poner las dos cremalleras, o la blanca o la negra, pongamos. Pero si tenéis una en burdeos o en marrón o en azulón, pues ponéis eso. O lana blanca o negra, para que así no os volváis locas con las cremalleras. Cogemos la hebra esta que tenemos aquí. Aquí tenemos marcadores. Los que son principiantes que pongan marcadores del principio y el final. A mí es que no me gusta llevarlo. Sea donde está y no necesito. Bueno, cogemos. La lana de terciopelo está, pongamos que fuera negra, pero la mía es roja, porque yo tenía cremallera roja, pero no es por eso, porque puedo poner una cremallera blanca. Y ahora vamos a hacer un motivo, que ese es el motivo que estoy diciendo, para que no tengáis que volveros locas con la cremallera, haciéndolo, como he dicho, con lana negra y lana blanca. Está aquí, la blanca. ¿Veis? Lana negra, lana blanca, dependiendo del trapillo de color que tengáis. Entonces vamos a hacer ahora dos puntos bajos directamente. Vamos a tirar esta hebra, procuramos que se quede dentro, ¿vale? Vamos a tirar de ella, la dejamos dentro, no se olvidéis, dentro de aquí. Vamos a quitar este ovillo, vamos a quitar esta cremallera. Y hacemos esta aquí. Es que hay que tener mucho cuidado con esto para que no se nos quede fuera. Y no tengamos que coser, cortar y volver a añadir. Hacemos dos puntos bajos. Vamos a esconder la colita de este. Ah, eso sí, no he explicado. El motivo que habéis visto allí al principio. Según los puntos que tengáis, dividí. Yo hice dos puntos bajos, ¿no? Y luego os explico. Es una hebra que cogemos el ganchillo, lo ponemos aquí. Cogí dos. Luego hice uno nada más en el medio, cogí en la cuarta fila. Luego cogí los dos que tenía aquí en la tercera fila, me fue. Una, dos y tres. Tercera. Y luego dos puntos bajos, porque dividí los puntos que yo tenía. Por eso, si queréis, pues que tengáis vuestros marcadores, que sepáis a dónde tenéis la mitad, sobre todo a las principiantas. ¿Vale? Y luego la vuelta esta, haremos un punto bajo más por aquí, pero no importa, porque está en el lateral. ¿Vale? Tenéis que dividir, pero también podéis hacerlo de otra forma. Por ejemplo, ponéis aquí puntos bajos, luego la segunda fila, la tercera, la cuarta, la quinta y bajamos hasta aquí y hacemos una cosa así. Y en la parte de atrás, puntos bajos, si no queréis, si solo queréis que el motivo esté en un solo lado del bolso. Yo lo hice en los dos lados iguales, pero es un ejemplo que os estoy dando y para que no os volváis locas con las cremalleras y a la vez le estáis dando una decoración muy linda al bolso. Vamos a hacer uno, dos y ahora
El segundo, vamos a meter el ganchillo aquí, ¿no? En la vuelta anterior. Cogemos hebra, no apretemos, no puede estar tirante, y cerramos con un punto bajo. Hacemos otro segundo. En la segunda vuelta. La colita esta vamos escondiéndola. No apretéis la hebra, ¿vale? Cerramos con un punto bajo. Ahora la voy a hacer en el medio del bolso, en la tercera. Una, dos, tres. Tercera, o la, sí, la tercera. Una, dos y tres. Cogemos hebra. Uy, perdón, estaba tejiendo esto y esto no lo puedo tejer. Estaba tejiendo esto. Espera que desbarate. Tened cuidado con eso también, ¿vale? La hebra esta no la podéis tejer. Tenéis que dejarla ahí. Donde empezamos. Ahí. La que tenemos que esconder es la que añadimos. Vamos a hacer otro punto bajo. Que la estaba cogiendo y no se debe de coger. Dos puntos bajos, ¿vale? En la segunda fila, como he dicho antes, flojito, cerramos con punto bajo, la segunda, una segunda, punto bajo, y ahora una, dos y tres, una nada más voy a hacer, pero vosotras podéis hacerlo como queráis. Esta es una idea para decorar nuestros bolsos monederos trapillos. Ahora hicimos dos, cogiendo la segunda fila, pues dos. Yo lo tengo que hacer tal como lo hice, porque si no la lana tendría que añadirle, porque yo ya la corté. ¿Vale? Y ahí quedó un motivo tan gracioso, y además ya sabéis que así podéis hacer, ¿veis? Ahora se quedará más cerradito, ¿veis? Y hacemos nuestros dos puntos bajos, como hicimos aquí, dos puntos bajos. Uno y dos. Y ahora llegamos a la mitad. El de la mitad lo hacemos también. Y ahora empezamos aquí. Aquí podéis hacer puntos bajos si queréis y solo dejar el motivo por delante. Pero yo lo hice en las dos lados, en las dos caras del monedero. Uno, el del medio no se cuenta. Dos. Uno, dos. Ahora el segundo, ¿veis? Lo cogí en la segunda fila. Saqué la hebra. Un segundo también saqué la hebra. No apretéis. Uno, dos y tres. En la tercera cogemos hebra y cerramos con un punto bajo. Sin apretar. Ahora dos de estos. Uno, dos. En la segunda fila. Dos de estos y dos puntos bajos. Y ya terminamos. El del medio. Oh, perdón. Cogí la parte de abajo. Este es el último. Pero da igual, va a quedar simétrico puesto que aquí falta un punto. ¿Veis? Y ya está. Y ya cogemos nuestro trapillo normal y corriente, trapillo que teníamos, ¿vale? ¿Veis qué gracioso queda? Y por eso os digo que si lo hacéis de negro o blanco, según el trapillo que tengáis, podéis poner las cremalleras como os digo. Esta lo vamos a esconder, no sé, esta vez me ha sobrado mucho, no sé, lo he hecho igual que antes. Vamos a cortar
¿Dónde está mi tijera? Aquí. Ya sabéis. Y poniendo marcadores. Las principiantes sobre todo. Yo, es que no me hace falta, pero bueno. Pero para que vean que hay que llevar una relación de saber dónde es el principio y el final. Pero es una tontería. Porque aquí como no se sube con cadenas ni nada, entonces ya el siguiente punto, hemos hecho ese ahí, tiramos de este y lo esconderemos. Y haremos punto bajo, hasta la altura, como dos vueltas. En el otro que hice, punto bajo, escondiendo la hebra esta. Vamos a ver. Perdona, es que voy a tirar de... Se ha enganchado en algún lado el trapillo. Y proseguimos haciendo puntos bajos. La colita esta no quiero que se meta para afuera. Y seguimos. Como veis, ha habido pausa, pero prácticamente he hecho la grabación de un tirón. Se tarda media hora en hacer estos bolsos trapillos y quedáis muy bien. Es un presente precioso, ideal para vuestras comuniones. No tenéis que gastar un dineral en qué presente le vamos a dar a nuestros familiares, amigos o cualquier otro invento que hagáis. Es un regalo ideal y os digo la verdad, es muy práctico y les encantó, ¿eh? Les encantó. Luego tuve que hacer para tres comuniones más y gané un buen dinero porque vendí por cada uno de ellos 2 euros. Un buen dinero que me gané. En uno hice 130, en otro hice 200. Pues a 2 euros hacerle las cuentas. Seguimos subiendo. Esta es la última vuelta y ahora os enseñaré. Aunque fuera 1 euro, tened en cuenta que en 1 euro yo compro los ovillos. Bueno, es que también yo busco ofertas de ovillos de trapillo. Está entre 1,80 a 2,80. Pues dependiendo del sitio que vayáis, porque siempre hay ofertas. Yo esto luego lo compro en los chinos, no voy a comprarlo en otro sitio porque no, porque no voy a gastar un dineral en un trapillo. Son restos de tela, de fábrica. Y aquí, como tenemos el marcador, este ya lo terminamos de quitar porque ese era el penúltimo y este es el que empezamos. Pues aquí ya paramos. Ya hemos hecho las dos puertas de puntos bajos. Ya sabéis, tenéis que hacer la anchura de un móvil. Y la altura llega por aquí en un móvil. Ya habéis visto en la última vuelta. Sí, falta una más. Un punto. Aquí mismo. Aquí ya subimos. En esta es, sí. Subimos. Cadena. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Cogemos nuestra muñeca y hacemos así. Esto es para eso. 10, 11. Yo creo que con 12, porque es elástico. Si le hacéis mucho, pues se va a dar de sí muy rápidamente. ¿Veis? 12. Vamos a meterle otro más, por si acaso. 13. Y en el mismo sitio donde empezamos la cadeneta, metemos el ganchillo. No lo había quitado. A donde mismo empezamos la cadeneta, metemos el ganchillo y hacemos puntos deslizados.
No en el siguiente, en el mismo que hemos empezado. Que se me ha hecho ahí un nudo. Tiramos de, ¿veis? Y podríamos dejarlo así, pero a mí no me gusta. No me gusta cómo queda. Entonces no me gusta y aparte que lo veo más firme haciendo esto. ¿Veis? Así meto la muñeca. Que veáis que entre bien. Tampoco que quede holguera, que estire. ¿Vale? Y ahora cogemos y liamos. Vamos a quitar el marcador ya. Como estáis viendo, lo liamos apretando, apretando. Cogeremos nuestro ganchillo, lo sacaremos. La misma mano. Ala. Volvemos a liar. ¿Por qué consigo con esto? Porque se dé menos de sí. Y no sé. Volvemos a liar. Y volvemos a sacar el ganchillo por donde queramos. No tiene mayor importancia. Ahí. Ahora esconderemos un poco más la hebra. Y ahora la coseremos. En el trapillo hay que coser nuestra hebra. Tanto el del principio como el del final. Pero es que aquí se ha hecho un nudo. Y esconderemos un poco más el trapillo. Esconderemos un poco más. Que terminamos ahí, que tampoco pasa nada. Mira, podemos terminar entero, que queda ahí como una hebra muy bonita, que tampoco queda feo. Seguiremos escondiendo punto por punto. Desde luego, escondiendo todo esto, no necesita coser. Me tenía que haber sobrado menos. ¿Por qué me ha sobrado más? Pues no lo sé. Porque a lo mejor le di una vuelta más, puede ser. Pero esta es más que suficiente. Ahora os mido el tamaño a 9 centímetros, como 13 centímetros. El motivo empezamos con 9 y el terminar con 13 centímetros. Es más que suficiente un monedero bolsillo. No necesita más. Bueno, ya dejo de esconder, lo vamos a dejar ahí porque ahora cortaré y tenemos que coser. Mira cómo queda. Y ahora os voy a enseñar, voy a coser la cremallera con vosotras aquí. Veréis qué fácil es. Intentar que la cremallera no sea más de 15 centímetros o 20 centímetros. No necesariamente necesita ser del mismo tamaño, porque no hace falta. Ya veréis cómo no. Ahora os explico el porqué. ¿Vale? Que no supere de 15 centímetros la cremallera. Ya tenéis de 20, pues de 20. De todas formas, da igual. Que no queréis gastar en cremallera ni hacer coser cremallera, podéis dejarlo tal cual. Podéis poner un botón imán y se acabó. Pero si queréis hacer esto, que es una solapa, una pequeña solapa, en los botones ya sabéis que después de este tutorial os voy a colgar de cómo se hacen botones con fondo de lata. Con fondo de botella de plástico, ¿vale? Podemos hacer nuestros propios botones. En el siguiente tutorial va a ser de eso. Este también, ¿no veis? Entonces voy a enseñaros a hacer este tipo por si queréis. En vez de vaya a gastar más trapillo, claro está, o lana. Pero no tenéis que comprar más cremallera ni coser. Bueno, pues voy a desbaratar esto y os voy a enseñar cómo hice esto. Bueno. Pues aquí pongamos que hemos terminado en esta parte, que no hemos hecho la cadena esta todavía. Estamos aquí, que está el marcador. Entonces vamos a volver para atrás. Hacemos así. Vamos a tejer esta parte. Pero la primera vuelta vamos a coger, sabemos que tenemos una V, ¿no? Una V.
Ubita. Pues la V, la hebra de atrás. Esta vuelta nomás. La hebra de atrás. Hacemos puntos bajos con la hebra. ¿Veis? Tenemos esto. Cogemos la de atrás nada más. Que a lo mejor no se aprecia bien porque como tiene colorín está. ¿Veis? Vamos a coger la hebra así. No. Las dos, no. Vamos a coger la de atrás. ¿Vale? Y hacemos puntos bajos hasta llegar al otro extremo que tenemos el otro marcador. Nos vemos cuando el otro marcador. Aquí me queda el último punto. ¿Veis? Aquí está el marcador de la mitad. Ese no lo hacemos. El último con punto bajo cogiendo la hebra de atrás. Nos volvemos para. Subimos con una cadena. Y hacemos otra vuelta de puntos bajos. Ahora ya sí cogiendo las dos hebras. ¿Vale? Ya cogiendo las dos. Puntos bajos cogiendo las dos hebras. ¿Veis? Ya sí. Hasta llegar, madre mía, con el terciopelo. Se resbala mucho la aguja. Es que esta yo le puse la aguja número 9. Quise apretar más para que quedara muy tupido. ¿Vale? Y este le puse la aguja de número 9. Pero yo creo que la de 10 estaría bien. Pero es que yo la. O sea, la de 10 tejí todo esto. Pero para la solapa, para como vamos a hacer ahora punto alto y punto doble alto, entonces se quedaba muy abierto los puntos y por eso cambié la aguja al número 9. Puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Hemos llegado al otro extremo con el último punto bajo. Subimos y ahora vamos a hacer dos puntos bajos, dos puntos altos. Bueno, vamos a hacer para que quede así redondeado. Entonces vamos a hacer dos puntos bajos, uno y dos. Ahora dos puntos altos. Eso ya depende de vosotras que veáis los puntos que tenéis. Dos puntos altos. Dos puntos altos, tres puntos altos mejor. Es que de una vez para otra yo no me acuerdo. Tres puntos altos, porque creo que tenéis que calcular que quede la mitad de la mitad. Una, dos. Voy a contar los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahora vamos a hacer dos puntos dobles, doble, dos puntos altos dobles. Que se resbala. Otro dos, otro doble. Ahí añadí lana. Intentaré que eso se quede ahí atrás. ¿Veis? Más o menos en la mitad. Vamos a hacer otro más para que se quede asimétrico. Aquí yo no puedo deciros, eso tenéis que calcular con vuestro. Es que haciendo puntos altos y puntos doble altos, podéis hacer una solapa de esa forma. Bueno, ¿veis? Hemos hecho dos puntos bajos, dos puntos, tres puntos altos, tres puntos doble altos. Y ahora vamos a hacer tres puntos altos. Uno,
dos y tres. ¿Veis? Y ahora lo bajo que hicimos aquí. ¿Hicimos tres o hicimos cuatro? Dos puntos bajos. Tres puntos altos. Aquí hemos hecho tres. Ya estamos en la mitad. Y ya está. ¿Veis? Se queda. Este punto lo voy a coser luego para que no se vea. ¿Veis? Se queda de esta forma, cóncava. Ahora vamos a rematar el filo con puntos bajos. ¿Vale? Aquí no vamos a subir con cadena ni nada. Rematar el filo con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Así os quedará más firme. Puntos bajos en el filo. Seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar a otro filo. Y vamos a terminarlo como el trapillo. Tengo una gana de cambiar de ganchillo porque no es el ganchillo que le pertenece a este. Dios mío. Seguiremos para abajo, ¿veis? Este está como acrupadillo, pues este lo vamos a terminar. Con puntos de aquí ya hemos terminado de hacer los puntos bajos. ¿Veis? Desde aquí a aquí hemos terminado. Entonces, para llegar hasta aquí al final y hacer lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a deslizarnos. Vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar a ese extremo. Vamos a quitar el marcador. Y aquí meteremos el ganchillo, hacemos un punto bajo, voy a cambiar de ganchillo al 10 como tejí y vamos a hacer cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miro, es más que suficiente. En el mismo sitio donde hemos empezado la cadeneta, hacemos un punto deslizado. Cortaremos la hebra un poco larga, ya sabéis por qué. Un punto deslizado, liaremos como la otra vez hemos hecho. El método es el mismo, ¿vale? Liaremos porque así se queda más firme. Sacaremos el ganchillo, tiramos, volvemos a liar. Sacaremos el ganchillo. Volvemos a tirar. Bueno, ahí lo he roto. Teníamos que haber escondido la hebra y haber cosido. Pero bueno. Y esto también. ¿Veis que como un añadido? Esto lo voy a coser así para que se quede en la parte de atrás. Entonces ya ponemos un botón. Ahora os enseño la forma de poner el botón. ¿Veis? Y os queda. Este es el marcador. Vamos a quitarlo. Y ahora os voy a enseñar a poner el botón siquiera cosiéndolo. ¿Estáis viendo? Pues vamos a ponerlo al bolsillo negro que yo tenía. Uno de los botones, esto. ¿Veis? Pues, pasaremos la hebra por los agujeros con un ganchillo más fino. Bueno, vamos a quitar uno para que veáis. Meteremos así, cogemos la hebra. Eso sí que da igual el color, si es rojo el botón, pues el color que queráis. Del mismo trapillo que estáis trabajando, yo como es un bolso del año pasado, pues no me queda ese trapillo. Me hubiera pasado trapillo negro.
¿Vale? Lo ponemos así, es como puse el botón este. Para si no queréis coser. Cogemos otro ganchillo más gordo. Sacaremos por aquí la hebra. Procuramos que la otra esté por abajo para que apriete más. Separándolo. ¿Vale? Y cogeremos, tiraremos y hacemos un nudo rápidamente. Si no queréis coser, pongamos que es el trapillo negro que si va a ver aquí. Imposible, no se ve. Hacemos dos nudos y cortamos. Y tenéis el botón sin tener que trabajar nada. ¿Vale? Sin tener que coser siquiera. Ya sabéis, tenéis la opción de hacerlo así, de este tipo, solapa ovalada. O ahora vamos a coser la cremallera. Voy a coger los arreos para coser la cremallera. Bueno, ante todo, tenemos que coser, como he dicho, el trapillo. Cortaremos el sobrante, ya viste que yo escondí mucho. Esto es como tenéis que coser cuando cambiéis de color de trapillo. Lo tenéis que hacer así. Montáis uno con el otro. Al derecho los dos. ¿Vale? Y coséis. Esto es para cambiar de color, de otro color de trapillo. Cosido. Bastante. Varias puntadas y así es como se cambia. Este a donde terminamos. Pues vamos a introducirlo. Vamos a ver aquí. No. Aquí mismo, vamos a coserlo, siempre hay que coser nuestro trapillo, ¿vale? Tanto el del final como el del que empezamos. Porque como tiene los agujeros bien grandes, pues la hebra suele tender a salirse. Y coseremos. Ya sabéis cómo yo he enseñado a coser, no tiene más historia, pero es que para que sepan las extranjeras que el trapillo hay que terminando cosiendo, no solamente escondiéndolo, hay que coserlo. Tanto el del final como el que empezamos. Este hay que coserlo también. Bueno, con esto es más que suficiente. Ahora haremos el nudo, cortaremos el nudo de costura que siempre enseño. Hacemos así y meteremos por aquí. Tiramos, siempre lo hago dos veces. Nudo de costura. Y ya está. Y ahora coseré esto y nos vemos. Y este también hay que coserlo, ¿vale? Los dos hay que coserlo. Porque tiene perforaciones muy grandes y se puede salir la hebra 2x3. No quedaría, no resulta muy bonito. Pero aseguro que yo pongo moneda y todo y que no. Por eso es bueno protegerlo tupido. Con una aguja más pequeña de la que os pida el trapillo. Para que se haga más tupido y así os evitáis el forro. Yo pongo moneda, ¿eh? Casi siempre que me voy por ahí, porque es que me voy a tomar un café, un té o lo que sea, o me voy a comprar una torta, que me voy de paseo por aquí por mi urbanización, me llevo moneda. Y nunca se me han ido. Y he ido a correr con él, con monedas también. Y nunca se me ha caído nada. Y hacemos el nudo corredero, como enseñé. Y alguna vez se acabó. Lo que queda así, un piquito que sobra, vamos a cortar. Volvemos a darle la vuelta y vamos a coser nuestra cremallera. Lo primero vamos a hervanarla.
En esta ocasión se puede poner roja o blanca. Bueno, pues yo la voy a poner blanca. Aquí vamos a dejar o aquí la cremallera que termine o que termine en esta parte. Yo creo que mejor que sea aquí, a donde tenemos, la meteremos aquí. Podremos cerrar más. Por eso digo que da igual. Empezamos desde aquí, medimos más o menos. Y si no se corta, ¿vale? Medimos y miramos que si nos va a llegar hasta allá al final. Pues la metemos un poco más para adentro. Es solo eso. Métela un poco más para adentro. Mi dedada, yo la voy a hervanar para ver si de verdad es el trozo que necesito. Luego, si un caso, le damos unas puntadas aquí para que la cremallera no baje. Y la hervanamos. Primero es hervanar. Que ya sabéis cómo es hervanar. Pasando sin coser. Esto no es coser. Esto es hervanar. Bueno, voy a hervanar y ahora he llegado hasta aquí al final. Pues llego, termino y retuerzo. Para que no se quede esto salido. Yo lo retuerzo y lo dejo aquí. Estamos aquí hervanando. Esto no es coser, ¿ok? Es hervanar. Insisto, porque mi cuñada es como estaba cosiendo los bolsos o trapillos. ¡Ya la cosió todo! Yo, porque claro, yo no lo hice yo. Yo le hice los bolsos trapillos y no iba a coserle también las cremalleras. En una tarde. Digo, ¿que tú has cosido todas las cremalleras? ¿Cómo las cosió, Lourdes? Esto era para ella coser, Irvana. Menos mal. Eso se lo dije 3 días antes de la comunión. Menos mal que se lo dije. Digo, eso no es coser, Lourdes. Eso en cuanto abra una vez la cremallera se va a descoser por completo. Ay, Dios mío, que no sabes coser. Bueno, hervanamos la otra parte, nos venimos aquí, abrimos, que nos quede parejo, ¿vale? Que no nos quede, que veamos que esta es la mitad y llega al mismo mitad del otro lado. Venga, voy a hervanar. ¿Veis? Ya lo hervanado nos ayuda a que no se nos mueva y que veamos que va a quedar derecho nuestra costura. Estas dos puntas quedan para afuera, pues cuando terminaremos, la terminaremos así de cruz para coserlo. ¿Vale? Hervanar sirve para eso, o se coge con alfiler, pero hay que hacer un preparativo antes de coser. Y ahora, como he enseñado siempre, cómo hay que coser. Punto atrás. Hacemos un nudo en el final. Un nudo. Y empezamos a coser. Aquí. No hace falta que atravesemos el trapillo, ¿vale? Si lo atravesáis, vais a tener un dolor horrible en los dedos. No encuentro mi dedo. Punto atrás. Como enseño en todos los tutoriales míos. ¿A dónde ha terminado la hebra? Es que es blanco. ¿Dónde ha terminado la hebra? No, me pongo detrás de la hebra. Lo siento, no puedo hacerlo de otro color. Detrás de la hebra, la aguja, cojo un poquito de tela del trapillo, no tenemos que atravesar, ojo, ni el trapillo ni la lana. Esto es punto atrás, ¿ves? Esta es la hebra que la tenemos aquí delante. Metemos la aguja detrás de donde hemos sacado la hebra. Y tampoco que sean puntadas muy largas. Sacamos la aguja. Yo es que no sé coser sin dedo. No sé dónde está. Y así continuamente hasta llegar al final. Ahora os enseño cómo tenemos que remetar el final. Esta aguja me parece que tiene algo.
Creo que tiene pegamento. Bueno, punto atrás. Hebra que tenemos aquí. Nos ponemos la aguja por detrás. Cogemos un poquito de tela del trapillo. No atravesar, no. Un poco. ¿Vale? Y así hasta llegar aquí. Llegamos al final, que os digo, esto lo torcemos para abajo, llegamos hasta aquí. Luego el hirván hay que quitarlo, el hirván por eso se hace de otro color para saber cuál es, para quitarlo. Simplemente es para que nos ayude, que no nos torzamos y pongamos una cremallera de un lado o del otro más largo. Luego hay que quitar el hirván. Y nos venimos para abajo. ¿Vale? Nos metemos para abajo. El final. Por eso os digo que no es importante que sea la cremallera exactamente de la misma medida. Porque ya habéis visto cómo hemos empezado. Para que la cremallera no se baje, porque es más larga la cremallera, le damos una puntada, pero eso cuando yo ya termine de coser, ¿vale? Ahora mismo no. Os diré cómo. Es que se me había ido la hebra y he hecho una pausa. Se va a hacer muy largo, lo mismo hay dos tutoriales, no lo sé. Porque os estoy explicando muchas cosas. El nudo de costura. Dos veces. ¿Vale? Yo no sé qué le pasa a esta aguja. En el siguiente la voy a hacer otra aguja, se tranca mucho. Ya hemos conseguido una parte. Lo que os digo, que esto para que no se baje más para abajo, para que la mujer esta es casi la cremallera exacta, ¿no? Yo la coseré aquí al final para que se quede ahí. ¿Vale? Y si no, cosemos, tiramos de la cremallera. Bueno, ahora os lo enseño. Voy a coserla toda y os enseño. El final este ya sabéis qué tenéis que hacer. Torcelo y bajarlo para abajo. ¿Vale? Y ahora vamos a seguir cosiendo la otra parte. Estiramos, ¿vale? No la dejamos esconder. Por eso hemos hirvanado, para estirar lo máximo posible y coger casi toda la cremallera, estirando el trapillo. Por esta parte vamos a empezar por aquí, porque si no tenemos que coser así y no podemos, ¿vale? Pero estiramos y vemos que quede en la mitad como quedaba en la otra vez. Y hacemos lo mismo. Bajamos esa colita de final de cremallera para abajo y la cruzamos con la otra. No diréis que no estoy explicando todo, paso a paso. O sea, no estoy dejando nada. Adornos con botones, con botellas de plástico para cuando terminemos las con solapa. Y terminaciones entre negro y blanco, haciendo este motivo, o terminando las dos últimas puertas con trapillo o trapillo lana blanca o negra, según el trapillo que estéis haciendo el bolso, para que destaque más o menos, ¿vale? Bueno, nos vemos aquí. Bueno, yo ya he llegado al final y veo que aquí es bueno que se quede la cremallera. No hace falta que llegue hasta el mismo final. Y es lo que os digo, si no la tenéis del mismo tamaño, no tiene la mayor importancia. Llegaremos aquí, que está en mi final donde yo estaba cosiendo. Pasaré por aquí la aguja. Y hago esto. Que se ha metido por donde no debe. No sé por qué se ha metido por ahí. Ahí. ¿Veis? La cierro un poquito. Veo que es ahí. Más o menos. Ahí. ¿Veis? Y es más larga. ¿Veis que es más larga? Pues me vengo aquí directamente debajo de esto. Es que la pena es todo blanco. ¿Veis? Hago unas pasadas. Así. Atravieso la cremallera y un poco trapillo. Y hago varias pasadas para que no se baje la cremallera de ahí. Para que la mujer no se le baje la cremallera por aquí. Que es muy larga. Pues
Podéis cortarla, ¿vale? En este caso, como yo veo que no es muy larga, la voy a dejar tal como está, porque tiene la seguridad de esa presilla, por si acaso esto se va. Que no se va, pero bueno, es un decir. Hacemos varias vueltas y así nos quedamos más tranquilos. Y ya está. Y así no se baja. Hacemos nuestro nudo de costura. Ya iba a cortar. Nuestro nudo de costura. Y si queremos dos veces, ya está. Y ahora hay que quitar el hirván. Todo el hirván que hicimos. Esto se tiene que salir. ¿Veis que está aquí la hebra que es muy larga? Tiramos y quitamos todo el hirván. Ayudaremos. Por completo. Tenemos que quitar el hirván por completo. Esto es lo que decía mi cuñada que había cosido todo. Yo, contra, qué rápida. En una tarde ha hecho 45 sabiendo que no sabe coser, claro. Yo sí me podría poner, pero no en una tarde. Primero porque no me gusta coser a mano. Para eso existe la máquina. Pero en esta ocasión sí hay que coserlo a mano, puesto que son pequeños. Cuesta mucho trabajo coser esto a máquina. El hirván por completo quitado. Esto y siempre es bueno de hacerlo de otro color para saber cuál es para arrancarlo. Para extraerlo. Bueno, voy a extraerlo y ahora os enseño. Bueno, pues así queda. ¿Veis? Qué bien queda. Podéis ponerle un trozo de trapillo, que muchas lo hacen. Yo enseñaría algo más, pero es que se haría muy largo ya el tutorial. No tengo ganas de que se haga más largo. La mayoría le hacen esto. Vamos a ponerle de terciopelo negro, rojo, que es lo que estamos trabajando. Un ganchillo más pequeño. Y en el final. Yo le haría otra cosa, pero ahora mismo no puedo explicaros qué. Ay, madre mía. Voy a hacer una pausa. Hacemos un nudo. Podemos dejarlo así. Así es como lo hacen muchas. Pues podéis hacer una moñita. Pero esto ya con lazo. Creo yo que con lazo. No, es que yo haría otra cosa. Pero yo, bueno, es un ejercicio. Así lo hacen con trapillo. Queda bonito de esta forma. ¿Veis? Y ahora voy a demostrar cómo entra. ¿Veis que firme? Nuestro móvil. Nuestro móvil. Es así como yo voy. Nuestras llaves. Pongamos moneda. Mira aquí la moneda aquí. Mi billete. A lo mejor si me voy más lejos me meto mi documento de identidad. Y cierro mi monedero. Mira, y con moneda. ¿Se cae algo? Las llaves, ahí. Hombre, yo aconsejo que el móvil tengáis siempre protección como yo tengo, una funda de protección. ¿Veis? Perfecto, podéis ir a cualquier lado y tenéis todo. Y he visto el pedazo de llaves que tengo. Pues normalmente lo que yo pienso cuando yo me voy, digo, bueno, pues me he hecho para no ir con peso. Me he hecho la llave de abrir la puerta de la casa y la puerta de la reja. Me he hecho estas dos llaves, las pongo en un arete aparte y las meto aquí para que no vaya con peso. Se supone que es para ir ligero con este monedero. Vale, mira el pedazo de llaves que he metido. No hace falta ese pedazo de llave. Y el otro exactamente igual. Que no queréis hacer cremallera, ya sabéis, tenéis otro tutorial aquí. En ese tutorial voy a poner cómo hacer una flor con anilla cuadrada. Que no tenía pensado hacerlo, pero lo voy a hacer. Ahora lo he pensado porque podéis ponerlo como botón o como adorno. ¿Vale? Como botón o como adorno. Si no vais a poner cremallera, por ejemplo, que queréis trapillo y no queréis mezclar y hacer este motivo con lana, y al final tampoco lo vais a hacer con, por
Pues como tenéis los botones de varios colores, procurad de que sea de varios colores. Y este, por ejemplo, aunque yo ponga este botón en rojo o amarillo, pues le pega una cremallera amarilla, una roja, una plateada. ¿Veis? Esa es la opción de estos botones hechos con botella de plástico. ¿Veis? Rosa le podría pegar. ¿Por qué? Porque tengo este adorno. Entonces, pues puedo aprovechar, si le pongo en verde, lo puedo poner en verde. Eso es lo bueno del botón, que también podéis no estar buscando la cremallera del color del trapillo. Y en el tutorial, que no lo he colgado todavía, voy a hacer cómo se hace este, y así también podéis tenerlo como adorno, como un botón también. ¿Vale? Venga, hasta la próxima y muchas gracias por verme. Y creía que iba a ser más corto, pero claro, he explicado varias cosas. Y a explicar varias cosas se hace súper largo. Este, de luego, es mucho más grande, entra mucho más cosas. Mira qué holguero, o sea que podía haberlo hecho más pequeño. Mi no moneda, para que veáis que con la lana también se puede hacer lo que queramos. Este monedero de Mariasu que me regaló me viene súper bien. Siempre tengo mis monedas perfectas. Mi moneda, la pedazo de llave. Y cerramos. Es que tanta llave no es bueno llevar. Si en verdad vais ahí con un monedero así de pequeñito, lo lógico es que llevéis la llave en verdad la que vais a abrir. La ponéis en un llavero más pequeño, que es normalmente que se hace. ¿Veis? Me lo pongo, me lo cuelgo, tengo la mano libre, puedo ir andando, porque yo he corrido haciendo así. ¿Veis? Mira, idea con lana. Esto dará más de sí, así que lo saquemos varias veces. Esto no lo saca por donde es, ¿vale? Es las llaves estas que son demasiado aparatosas. Hay que hacer que llevéis las llaves justas que vaya a necesitar para abrir la puerta. Pues en este caso serían dos llaves, la de la reja y la puerta blindada. Lo pongo en un arete de estos, que es lo que suelo hacer. Porque esto pesa mucho, ¿vale? Ideal. No me digáis que han quedado preciosos, sea como sea. Y encima os doy opciones de hacer vuestros propios botones y sin tener que coserlos. ¿Viste qué fácil puse el botón? Que es lo mismo como lo puse aquí. Hasta la próxima y gracias por verme.